El guachi no, ni me dijo nada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Saludo, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Wow, caramba! Caballero. ¿Cómo está, caballero? Bien. ¿Eh? Ay, mi amor, yo necesito un favor. ¿Un favor? Sí, yo estoy quedada y necesito para un pasaje. Que tú estás quedada y necesitas para un pasaje. Ay, sí. Ven, explícamelo aquí, que yo no estoy entendiendo. Don, póngase ahí, explícamelo ahí. Que tú estás quedada y necesitas para un pasaje. Sí, sí, se me perdió la cartera y necesito para llegar para el campo. Pero es que, manita, tú me excusas, pero una mujer como tú, yo sé que tú estás buena, cualquiera te explota el cañonazo hasta el 31. Pero... ¿tú andas con este manganzón? Entonces dime. Él es primo mío. No, yo soy su esposo. Mira, hijo de... ¿Tu esposo? No, él no es mi esposo. Tú, hasta lo ansioso tú eres ahora. No, él no es mi esposo. Él no es mi esposo, él es mi primo. Lo que pasa es que él es un salido. Él es un salido. Sí. Ah, no es su esposo. Él no es su esposo. No, él no es mi esposo. Yo nomás necesito 2,000 pesitos. Ah, pero tú no quieres un pasaje. Compra un avión. ¿Tú quieres? Ay, es que yo vivo por Dajabón. Para Dajabón. El pasaje está caro, la gasolina está cara. Ay, Dios mío, Padre Santo. No, pero espera un momento. Demuéstrame que él no es tu esposo, pues yo no puedo darte a ti 2,000 pesos. ¿Cómo que yo soy un pariguayo? No soy su esposo. ¿Entiendes? Dame un beso para ver si es verdad que él no es tu esposo. ¿Un beso? ¿Eh? Atrújame esa bendita. ¿Un solo beso? Claro, para yo saber que no es tu esposo. Dame esos 2,000 pesitos, ven. Mira, no salió bien en la cámara, repítelo otra vez. Ponchan bien. Repíteme otra vez si es verdad que no es tu esposo, porque yo no puedo. Y dame otro beso para ver si... Dame 2,000 pesitos. Mira, por verdad, ahí están tus 2,000 pesos. ¿Eh? ¿No es su esposo? Pariguayo. Te engañamos. Ah, porque me engañaste. O sea, que él es tu esposo. Claro que sí. Ah, no te preocupes, yo también te engañé. Son falsos los 2,000. Repártelo ahí. Repártelo.